invitaban para participar de un evento hoy en el local de la Asociación de Empleados del Ministerio de Hacienda. A partir de las 11. A partir de las 11 de esta mañana. Un espectáculo musical de más, con la presencia de más de 30 artistas de primer nivel para ayudar a la familia de Gustavo, que dejó de existir consecuencia de una enfermedad y que evidentemente eso también tiene su costo y sus consecuencias. Gustavo Alfonso. Gustavo Alfonso. Bueno, seguimos nosotros, la invitación está hecha. Rafael Filizola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. Un gusto estar con todos ustedes, bueno, con la gente de Telefuturo, acá el supermercado. Sí, estamos. Y compartiendo con toda la audiencia. Nosotros acá de paso, voy a aprovechar para hacer compras, ya voy a quedar bien. No solo eso, con voto incluido, acá. Con voto incluido, claro. La gente es la que decide. Claro. Yo antes de que Rafael Filizola nos cuente de qué anda haciendo, en qué está trabajando, sé que está viajando mucho por el interior, dame un poco de imágenes de la policía bonaerense. No sé si llegó a ver esto Rafael Filizola. Como consuelo de tonto, porque criticamos mucho el actuar de la policía. Este es un hecho que ocurrió en Buenos Aires, en Florencio Varela. Una señora se desmaya dentro de su vehículo y viene la policía. Entonces uno dice, qué suerte, viene la policía, le va a asistir a la señora. ¿Qué hizo? Le robaron todo lo que tenía, le robaron la computadora, le robaron el teléfono y otras cosas más. Y cuando agarra la computadora, tapa con una campera, pero el cable se ve que cuelga, ¿verdad? No hay crimen perfecto, se suele decir. Pero otro policía honesto le estaba filmando con estas cámaras que están instaladas en los diferentes barrios o en las diferentes provincias de Buenos Aires. Digo nomás que esto se copia, pero esto ocurre no solamente en la Argentina, sino que también acá, y a veces hasta con mucha frecuencia. Por eso quería empezar esto. Usted fue ministro del Interior. ¿Qué opinión tiene de la policía? Bueno, yo siempre decía, el problema de la corrupción no es un problema solamente de Paraguay, ¿verdad? Y cuando vos tomás una institución como es la policía, que tiene tantas funciones, que tiene responsabilidades tan serias y por mucho tiempo el personal muy mal pagado, lógicamente el problema de la corrupción también se agudiza. Ahora, yo siempre trataba de poner en una balanza la situación de la policía. Hay mucha gente honesta dentro de la policía y hay también gente deshonesta. Por eso la lucha contra la corrupción tiene que ser radical. No tiene que haber ningún tipo de tolerancia a la hora de castigar con todo el rigor de la ley. Pero también tiene que haber una política de incentivos laborales y salariales para el personal policial. Es decir, por un lado ser radicales a la hora de exigir resultados y de exigir honestidad, pero por otro lado también, lógicamente dentro de las limitaciones que tiene un país como el nuestro, ¿verdad? Pero que tengan la posibilidad de tener una vida digna como trabajadores que son. Sí, señor. Qué difícil es todo esto, pero insisto, hay muy buenos efectivos policiales, hay mucha gente destacada en el ámbito de la policía, pero también, como en otros países, lastimosamente hay gente que no cumple con su función a cabalidad. Rafael Filizola, ¿qué anda haciendo? ¿Campaña? ¿Quiere ser presidente? ¿Quiere ser vicepresidente? ¿Presidente de la República? Claro. No, mi campaña es para la presidencia. Para la presidencia dentro de un proyecto de unidad, ¿no? Nosotros aspiramos a llegar en el 2013 con una concertación amplia de diferentes partidos políticos. Yo aspiro personalmente a liderar esa concertación. El 1 de abril los liberales van a elegir sus candidatos o su candidato para la presidencia. Los demás partidos van a ir eligiendo los candidatos que consideren convenientes. Y nosotros posteriormente tenemos que, por medio de algún procedimiento participativo, por medio de alguna consulta popular, tenemos que darle a la gente la posibilidad de que sean ellos quienes decidan aquellos que eventualmente nos van a representar como candidatos a presidente y a vicepresidente. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande en el 2013. En el 2008 empezamos un proceso. En el 2013 necesitamos ofrecer mucho más que eso a la gente. El 2013 no es una simple repetición del 2008, sino en el 2013 tenemos que llegar con el mejor equipo, con el mejor programa, las mejores candidaturas y hacer un gobierno que verdaderamente apunte a encarar los problemas centrales del país. ¿Cómo le ve actualmente a lo que fue alguna vez la alianza frente a esta, digamos, arremetida de los colorados que se están preparando con todo para el año que viene? Yo creo que la alianza como gobierno ha tenido aciertos, ha tenido también desaciertos y queda mucho por hacer, que creo que es lo más importante. Pero me parece que es lo que marca una diferencia
entre lo que ha sido este gobierno y lo que han sido muchos gobiernos anteriores es que nosotros demostramos que se puede hacer mucho más de lo que se venía haciendo. O sea que, por ejemplo, en el tema de la corrupción se ha demostrado que efectivamente se puede luchar contra la corrupción, si bien no se ha hecho todo lo que se podía hacer o todo lo que se tenía que hacer, se ha demostrado más eficiencia en algunas áreas como obras públicas. No quiero hablar de mi trabajo particular, pero también un antes y un después en lo que hace al Ministerio de Interior y lo que hace trabajo con la policía y seguridad fundamentalmente. El programa de salud gratuita, si bien es cierto, queda mucho por hacer, se avanzó bastante, en lo energético se avanzó bastante. En pocas palabras, yo creo que llegamos con una plataforma donde es más lo positivo que lo negativo, pero para nosotros no se trata de continuar eso, simplemente de darle una continuidad a lo que se empezó, sino se trata de avanzar mucho más, de profundizar y verdaderamente que el 2013 marque un gran salto para el Paraguay en lo que hace al desarrollo. Ahora, lo que se hizo va a tener también mayor significado o mayor peso si es que vuelve a ganar una alianza o si vuelve a ganar la gente que hoy está en el gobierno de una u otra manera. Llámese el presidente Lugo, con los liberales, porque también hay gente que dice que le va a ser muy... si ganan los colorados en el 2013, el castigo fue muy leve. Que vuelvan los colorados en el 2013 significa que hubo castigo, pero que el castigo duró muy poco. Y mucha gente dice que no merece todavía el Partido Colorado volver. Pero a lo mejor si vuelve es porque quienes están hoy en el gobierno no hicieron todo lo que tenían que hacer. Nosotros nunca planteamos, ni siquiera en el 2008 planteamos este tema como... contra el Partido Colorado o contra una cuestión de... Justamente el gran desafío que nosotros tenemos es conciliar, reconciliar a una sociedad con la política y hacer que la política sea una función de servicio para la ciudadanía y que el gobierno funcione. Eso es lo que nosotros buscamos. Y dentro de ese contexto, nosotros tenemos... ustedes ahí vieron imágenes cuando estábamos presentando a nuestro candidato a gobernador de Canindeyú, por ejemplo. Él fue ya intendente de Salto del Guaira, justamente representando a una alianza amplia de partidos. Y él es de origen colorado. Ayer estuvimos de gira por Caguazú, por ejemplo. Y también nosotros estamos promoviendo ahí a un joven de 35 años para candidato a gobernador. Y él también tiene origen colorado, por citarte dos ejemplos. Uh-huh. Nosotros trabajamos con liberales, colorados, tratamos de que realmente sea una alianza amplia. Ahora, ciertamente las personas que hoy están siendo candidatadas por el Partido Colorado representan al pasado. O sea, no se trata de estar en contra, no se trata de criticarle al Partido Colorado, se trata de entender que con esas personas no vamos a avanzar, vamos a retroceder. Sin embargo, en la medida que la alianza presente candidaturas creíbles, personas probadas, que hemos demostrado que se pueden hacer bien las cosas, yo creo que en esa medida la ciudadanía nos va a volver a dar su confianza. Ahora, doctor, ¿cuáles son, según su punto de vista, los puntos débiles de este gobierno? Seguramente usted desde adentro no veía o no tenía todo el panorama y una vez que salió del gobierno se habrá dado cuenta de algunos puntos débiles que hay que mejorar. Yo te diría al revés. Cuando estaba adentro veía cosas más. Que... Sí, no, bueno, muchas críticas las hice públicamente. Ustedes recordarán que siendo ministro hay cosas que cuestioné públicamente. Yo creo que uno de los grandes puntos débiles de este gobierno es no haber impulsado la reforma agraria o... por decir de otra manera, políticas de desarrollo rural en la medida en que lo debimos haber hecho. Entonces, todos estos problemas, estas tensiones que tenemos en el campo, son los síntomas de un problema que es real. Yo estoy muy en desacuerdo en toda la forma en que se manejó este problema de Ñacundagüe, pero en realidad esa gente que se fue ahí se fue engañada y hay gente pobre, gente que necesita oportunidades. O sea, sus dirigentes puede ser que sean unos oportunistas, sí. Pero esa gente pobre que tiene que tener una respuesta y que en la medida que nosotros le incorporemos a una actividad productiva, a una actividad laboral, también vamos a estar generando desarrollo para el país. Y bueno, el gobierno no hizo todo lo que tenía que hacer, podía hacer muchísimo en materia de reforma agraria y yo espero que sí lo haga en este tiempo que nos queda, por lo menos sentar las bases. Y también creo que en materia de corrupción, de lucha, si bien es cierto, yo destaqué
que se puede luchar contra la corrupción. Yo lo que veo es que en ciertas áreas del gobierno se trabajó eficientemente en materia de lucha contra la corrupción, o dicho esto en positivo, en materia de generar mejores condiciones de integridad en la administración pública. Pero en el contexto, la lucha contra la corrupción tiene que ser una política integral y tiene que ser transversal, tiene que estar en el centro de las prioridades, y eso yo no vi que se haya hecho con eficiencia. Así que también es una materia pendiente. Bueno, Rafael, gracias por estar con nosotros esta mañana, por venir a compartir. Está en plena campaña, va a depender mucho de lo que hagan los liberales el 1 de abril. Supongo que a medida que pase el tiempo se van a ir conformando los escenarios. Hoy estuvo Mario Ferreiro otra vez en la misa con el presidente Lugo Limpio, entre otra gente, y otra vez empieza a hablar la gente de que Mario puede ser el candidato del presidente de la República a la presidencia de la República. Así que acá lo importante es quiénes van a ser los candidatos del pueblo. No digo por esto que el presidente, como obviamente un líder que claro, ha encabezado un proyecto de transformación en el 2008, no digo que no tenga fuerza la opinión que él pueda tener en algún momento, pero las candidaturas tienen que surgir de un proceso de participación de la gente. Es la gente la que tiene que ser consultada. Y bueno, yo celebro que haya muchas opciones. Yo creo que es importante que haya muchas opciones, que nosotros pongamos a disposición de la ciudadanía nuestras candidaturas, nuestros programas, nuestra visión del país. Y bueno, y que en el caso de la alianza sea la gente, por la vía que sea, la que decida quiénes van a ser los candidatos de este gran proyecto de unidad. Gracias, Rafael Filizola, muy amable.